Hoy comenzaremos con la sesión número 1 dentro de la unidad número 2 que tiene por tema reino protista. Comenzaremos con 6 características generales. A ver, las mencionaremos uno a uno. La primera característica, tiene organización inferior o muy simple. ¿Qué quiere decir esto? Que son unicelulares. ¿Esto qué quiere decir? Que están constituidos por una sola célula o por una colonia de células semejantes sin formar tejidos. No forman tejidos ni órganos. Ahora, ¿cuál es su tamaño? Su tamaño es que son muy microscópicos, entre 3 a 800 micras, aunque existen algunos microscopios con porospora gigante A, que los permiten observar de una mayor forma. Su tercera característica es su hábitat. Es variado, por ejemplo, pueden ser acuáticos, que son casi todos, que se encuentran en agua dulce, agua salada y en aguas estancadas. También tenemos terrestres, tenemos en los tejidos y en general en los cosmopolitas, que es en todo lugar del mundo. Una cuarta característica vendría a ser su forma, que vendría a ser variada, que pueden ser periformes, ovalados, alargados, fusiformes, redondeados, etc. Pueden ser amorfos. ¿Qué quieren hacer amorfos? Que no tienen forma definida, como las amebas, por ejemplo. Algunas especies cambian de forma de acuerdo al medio o a la edad. Quinta característica. Formas de vida. Tenemos vida libre como el trofozoito o vida vegetativa, que es aquella que se presenta cuando el animal se encuentra en condiciones favorables de vivir, desarrollando todas sus actividades. Y también tenemos la de vida latente, que es aquella en la que el protozoo se recubre en la membrana quirística, permaneciendo en reposo y sirviendo para protegerse del ambiente externo que es inapropiado para vivir para él. También tenemos la estructura general de un protozoario. Un ejemplo representativo es la euglena, que generalmente es un protozoario. Este presenta membrana o plasmela y el citoplasma. Ahora vamos a comenzar con el ectolema o ectoplasma. También tenemos el endoplasma y la locomoción. Un endoplasma o plasma gel o plasma sol presenta granulaciones organoides. ¿Qué quiere decir? Que tiene núcleo, que la mayoría de los protozoarios presentan núcleos esféridos ciliados con dos núcleos, macronúcleos o micronúcleos. También tenemos una locomoción. ¿Qué se entiende como locomoción? A la forma como se traslada un organismo de un lugar a otro, por voluntad propia. Los protozoarios tienen diversos tipos de locomoción, la que puede ser mediante flagelos, por ejemplo, también tenemos mediante cilios o mediante pseudópodos. ¿Cuándo son mediante flagelos? Cuando son estructuras finas que nacen como prolongaciones de citoplasma a nivel blefaroflasto, que pueden tener de 1 a 8 flagelos. Ahora, algunas especies, además del flagelo, presentan una membrana ondulante. Ahora, los cilios son estructuras que nacen de la membrana o plasmela o plasmalema, que son constantes y cortos de tamaño. Ahora, los pseudópodos deriva del griego pseudo, que es falso, y podos, que es pie. Son prolongaciones del mismo cuerpo, que aparecen y desaparecen según las necesidades del protozoario. Algunos protos carecen de locomoción, vale la aclaración. Continuamos con su estructura. Sus estructuras especiales, tenemos a los quistes o esporas. Los quistes o esporas, la mayoría de las especies, lo forman para sobrevivir a los factores adversos. Aclarando, sobrevivir a factores adversos. También tenemos las cápsulas protectoras o caparazones. Un ejemplo de ello son la arcilla. También tenemos el blefaroplasto, que es un granulo donde nace el flagelo. Por ejemplo, tenemos aquí los masticoporos. Tenemos el citopigio, que es el lugar donde son expulsados los desechos alimenticios, y el citostoma, que es el lugar donde penetran los alimentos. Ahora, ¿cuál es su respiración? ¿Cómo vemos el tema de la respiración? La respiración, la mayoría son aeróbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizan el oxígeno para su síntesis y el oxígeno ingresa mediante la osmosis. Ahora, ¿cuál es su tipo de nutrición variada? Que tenemos aquí holozoicos, que son los que se alimentan de otros organismos. Aquí tenemos, por ejemplo, las bacterias, levaduras, algas y otros protozoos. Tenemos también los saprofíticos,
que son los que se alimentan de sustancias disueltas en su medio. También tenemos los saprozoicos, que son los que se alimentan de sustancias de animal muerto. Y también tenemos los holofiticios o autótrofos por fotosíntesis, como las plantas. Son algunos que combinan dos métodos, que vendrían a ser diferentes. Ahora, tenemos la reproducción aquí muy importante que predomina, es la asexual. ¿Por qué? Por incisión binaria, múltiple o gemación. Algunos también tienen como reproducción sexual por fusión de gametos o conjugación, vale la aclaración, pero la predominante es la sexual. A ver, aquí tenemos una clasificación. Subreino Protozoa se divide en Phylum Sarcomastigora, Phylum Sciopora, Phylum Apicomoplexa, Phylum Microspora. Ahora, el filum número 1 son los protozoarios que poseen flagelos o pseudópodos con órganos locomotores de alimentación y un solo tipo de núcleo. Consta de dos subfila, subfilum mastigopora y subfilum sarcóndida. Ahora tenemos a el subfilum mastigopora. ¿Qué son? Son los llamados flagelos por poseer. Son los llamados flagelados, disculpen, por poseer flagelos en su fase adulta. Por ejemplo, es posible dividirlo en dos clases, el pitomastigopora y el somastigopora. Ahora también tenemos los protistas algales, que vendrían a ser usualmente los citomaspigopora, que son la clase de vida libre de la mayoría. Presentan clorofila y cromatóforos. También presentan estigma y un órgano para captar luz. Tienen citosoma y citofaringe, muy importante. Alimentación autótrofa por excelencia siempre y cuando haya una luz. Y forman parte del plancton microscopio. También tenemos un orden Dinoflageleida, que presenta un flagelo ecuatorial y uno longitudinal, dirigido hacia atrás, dentro de los surcos, cuerpo desnudo o cubierto por placas o valvas de celulosa, que suelen presentar cromoplastos pardos o de color amarillo y un estigma, aunque hay muchas especies incoloras. Principalmente estos son marinos, algunos parásitos, vale la aclaración, incluye los géneros 3. Ahora tenemos otro segundo orden, el orden Euglenida, que son los flagelados verdes o incoloros alargados con dos flagelos que parten de una concavidad. Las formas coloreadas presentan estigma con funciones fotorreceptoras, principalmente son dulceacuáticos. ¿Qué quieren decir fotorreceptoras? Que reciben toda la información. Tenemos tres géneros, la Euglena, la Fucus y la Peranema. También tenemos el orden Volvocida, que se presentan en el cuerpo dotado de cromoplastos verdes. Estos, por lo general, tienen estigma y a menudo 2 a 4 flagelos aplicables por célula. O sea, tienen 2 a 4 flagelulos por una sola célula. Algunas formas son incoloras. Muchas especies, además, son coloniales, principalmente dulceacuáticas. Aquí también tenemos 3 o 2 tipos de diferentes. Por ejemplo, tenemos la solitaria, que no forma colonias, y el Volvox, que forma grandes colonias. Aquí también tenemos la clase Somastigopora. ¿Sí? Somastigopora, los parásitos son la mayoría y son comensales. Son aquellos que carecen de cloroplastos y cromatóforos. Carecen de estigma. Esto es muy importante. No tienen estigma. Y no tienen tampoco citostoma ni citofaringe. Y tienen una alimentación heterotrófica. Ahora, estos viven en tejidos causando grandes enfermedades. Usualmente son los parásitos. Continuamos con el orden Gymnoplastidia. Presentan 1 o 2 flagelos. En su mayor parte son parásitos. Los tripanosimidos son parásitos intestinales dentro de los insectos. Y también hay parásitos sanguíneos de vertebrados. Solo presentan un flagelo. Y las especies de géneros tripanosómicos
y tripanosoma, que son agentes patógenos que provocan diversas enfermedades, tanto en el hombre y en los animales domésticos de las regiones tropicales como subtropicales. También tenemos aquí el orden Diplomonadia, que son flagelos bilateralmente simétricos, con uno o dos núcleos. Cada uno de estos están asociado a uno o cuatro flagelos. En su mayor parte son parásitos. Tenemos aquí, por ejemplo, a la Giardia lamblia, que también la encontramos en agua y en alimentos contaminados, y esto produce una enfermedad llamada giardiasis. También tenemos el orden Trichomonadia, que son flagelados parásitos con 4 a 6. Si te dan cuenta, vamos aumentando. Ahora, uno de los cuales está dirigido hacia atrás. Tenemos aquí algún ejemplo que es el que produce la tricomoniasis en los seres humanos. Continuamos con el orden Hipermastigida. Hipermastigida. Disculpen, son simbiontes intestinales de termitas y cucarachas, xilófagas, que les son útiles en la digestión. Es muy claro, para estas dos especies les sirve mucho para realizar la digestión de la madera en la celulosa. La madera que consumen estos insectos es digerida por los flagelados, y el insecto también aprovecha los productos de la digestión. Aquí tenemos diferentes géneros, vale la aclaración. Ahora tenemos el Sphyrum saccordina, que son los protozoarios con pseudópodos con organelos de alimentación y locomoción. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos una superclase, la Rhizopoda, que tienen la locomoción y alimentación por medio de lobopodos y filopodos, o oreciculopodos. ¿Qué son los lobopodos? Son pseudópodos anchos tubulares con una punta redondeada. Ahora, los filopodos son pseudópodos en una forma azuzada. Ahora, los reticulopodos son los pseudópodos filamentosos y ramificados. ¿Vale la aclaración? ¿Esto qué quiere decir? Una ramificación es una interconexión. Clase Labosa. La clase Labosa son los pseudópodos, generalmente los lobopodos. Ahora, tenemos aquí muchos orden más, como el orden Amoebida, que son desnudas, son las dulcecultiolas, algunas marinas, muchas parásitas. Aquí tenemos diferentes géneros como la Moeba y la Entamoeba coli, que comensal, que vive en el intestino grueso de algunos seres humanos también. Es un parásito, como tanto en animales e insectos. Continuamos con el Filum apicomplexa, que estos son esposuarios. Los esposuarios son protozoarios parásitos que viven dentro o entre las células de sus hospederos, o invertebrados o vertebrados, vale la aclaración. El término esposuario se refiere a la presencia de estadios de tipo espora. Ustedes saben muy bien lo que es una espora. Una espora. Ahora, clase esporozoa. Son de reproducción sexual y asexual, son dos tipos. Subclase gregariña. Son los trofozoitas maduros, son voluminosos y se presentan en el intestino y cavidades corporales del hospedero. El hospedero es la persona que tiene, o el animal que tiene, o el insecto que tiene el parásito. Ahora, los parásitos de anélidos y artrópodos también tienen, por ejemplo, la gregarina, la monocitisis, que son parásitos comunes de receptáculos seminales de la lombriz de la tierra. Un ejemplo. Otra subclase, tenemos la subclase cosicidia, que son los trofocitos maduros, que estos son intracelulares. Por ejemplo, tenemos la que produce la cocidiosis en los conejos o las isosporas. También un caso claro son los que producen el toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis en los gatos. Ahora, una actividad para ustedes extra, que es la toxoplasmosis en los gatos. Apúntenla. Continuamos. Clase Piroplasmea. Son los parásitos de los eritrocitos de los vertebrados, que son transmitidos, por ejemplo, mediante las garrapatas. Esto es un caso muy común. El Filum microscopora, que son los esporozoarios,
Ahora, todas las especies son parásitos, sobre todo en los insectos o de insectos. Aquí tenemos, por ejemplo, los Nosema. Ahora, el filum Cysiopora. Ahora aquí vamos a dar datos claros de este filum.